Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Otto y hoy vamos a hablar sobre las secuencias de comandos o scripts en Google Apps. Vale, muy bien. ¿Qué son las secuencias de comandos o los scripts? Pues son códigos o programaciones que se hacen a nivel de código para cumplir esas funciones que ya la plataforma de Google Apps como tal no puede cumplir por nosotros y también son tareas rutinarias que queremos automatizar. Si bien existe las reglas, ¿vale? Donde nosotros decimos, bueno, si el CPC de una palabra clave en una campaña determinada o en la cuenta completa o en un grupo de anuncios pasa de 3 euros, detén esa pausa, esa palabra clave, ¿vale? Pero las reglas se ejecutan una vez al día y con las reglas se hacen cosas fantásticas, ¿eh? Pero se ejecutan solo una vez al día. En el caso de los scripts, se ejecutan cada hora y eso los hace realmente potentes. Entonces, vamos a mostrarte un poco qué son, para qué te sirven, cómo te van a ayudar a automatizar para ofrecerte tiempo, calidad de tus campañas de Google Ads, ahorrar muchísimo tiempo y dinero. El primero es irrecuperable, el segundo siempre se puede volver a obtener. Y, por supuesto, mejorar tu negocio y mejorar tu nivel de vida. Muy bien, entonces voy a compartirte pantalla. Estoy grabando este vídeo en pleno coronavirus, entonces, pues bueno, todas las campañas están paradas, pues, no se puede hacer mucho, ¿no? Pero, hombre, algo vemos. Entonces, muy bien, entonces, ¿qué pasa con las campañas de Google Ads? No, pues, vamos a bajar esto un poco. ¿Qué pasa con las campañas de Google Ads? Nosotros tenemos nuestra estructura, ¿vale? Como siempre. Entonces, vamos aquí a herramientas y aquí tienes las acciones en bloque. Todas las acciones, reglas, que son las automatizaciones, pero que se ejecutan una vez al día, y las secuencias de comandos. Las secuencias de comandos son los scripts, ¿vale? Que se llama script en inglés. Google Ads me pregunta, ¿cuán lento es la experiencia en Google Ads? Terrible, horrendo. Me ralentiza el ordenador, pero terrible. Ah, a ver si lo mejoran, señores de Google Ads, por favor. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo aquí tengo activo este script donde yo le digo, vas a detener las campañas. En este caso, en esta cuenta, yo parece que soy experto en Google Ads, pero para mí yo hago muy pocas campañas de Google Ads. Más bien hago si hago campañas de YouTube, de AdWords, de búsqueda, ¿no? Hago mucho YouTube y display, ¿no? Pero la parte de búsqueda, pues lo soluciono mucho con SEO o con LinkedIn. Bueno, en fin. Entonces, este script, que mire, todo este trocho de código que ustedes ven acá, es para decirle a Google Ads cada vez que mis campañas pasen el 50% del presupuesto, tú le vas a colocar una etiqueta que diga, te has pasado. Le puedes poner lo que quieras acá, te has pasado. Efectivamente, las vas a detener cuando esa variable esté en 0.5. Entonces, tienes que, en este script, yo lo único que tengo que cambiar es esto, perdón, bueno, esto, el true este, el upper budget acá, y esto, ¿vale? Para cumplir esa función. Ya tú te pensarás, bueno, Otto, pero es que, tío, esto es complicado, esto no lo hace cualquiera, hay que programar. No, no hay que programar. Esa es la muy buena noticia. Pues, déjame, voy a buscarte acá unas páginas. Te voy a dejar la descripción del vídeo estas páginas, que a mí me ha servido muchísimo. Y son las páginas que tiene de desarrolladores y de unos blogs. Entonces, mira. Acá tienes, pues bueno, una serie de guías. Esta es la parte oficial de los Google Ads Script, ¿no? De guías y características. Y aquí ya también algunas muestras de diferentes scripts ya codificados, ¿vale? Para presupuesto, manejar la cuenta, pararla, activarla, mira, hay cosas para que te la pases muy bien. Vamos a decirle que sí, está maravilloso. Entonces, ya estoy bien. Muy bien. Entonces, acá puedes cargar muchos scripts. Es cuestión.
¿Qué necesitas saber para elegir un script? Pues bueno, es que es muy sencillo. Piénsate en esas consultas, en esas situaciones en las que tú dices, todos los días tengo que venir a hacer esto, todos los días tengo que ver esto. En las campañas de display y en las campañas de YouTube, como tus campañas se muestran en muchísimos sitios de YouTube o en muchísimos blogs, las reglas o los scripts son una maravilla. ¿Por qué? Porque van entrando y van cada cierto tiempo diciendo, hombre, ya va, un momento, este sitio web, ya tengo 7 clics, o ya he gastado 10 euros en los últimos 30 días en este sitio web y no me ha dado una conversión, un clic, bueno, un clic por supuesto, o muy pocas impresiones, o sea, ves el balance de coste-beneficio, equilibrio. Y bueno, y lo detienes, dices, bueno, excluir de la campaña, porque no voy a invertir dinero en un sitio web que no me está dando rendimiento. O por el contrario, un sitio web en mi campaña de display está dando muy buenos resultados. Pues bueno, aumento la puja, ¿vale? Venga. Otro sitio para descargar scripts es este. Ya les voy a mostrar. Está en inglés, pero bueno, mira, hay muchas extensiones de Google Chrome para hacer traducciones. Y con el navegador lo pueden hacer. Entonces, acá está este Tecla y Voz, fantásticos que son, la verdad. Ellos acá comparten una cantidad de scripts, ¿vale? Fantástico. Te explico un poco qué son todo esto y van por categorías y tal. Es de loco, ¿eh? En cosas realmente fantásticas. Más gente buena. Brainlabs. Brainlabs es la fábrica de scripts y de otras cosas poderosas para los que hacemos Google Ads, ¿vale? Si hay un momento en que todo lo que hemos visto no consigues el script que necesitas, lo puedes programar. Tú como analista o como gestor de una campaña de Google Ads, no tienes que saberlo todo, hombre. Simplemente tú dices, bueno, tú gestionas la campaña, dices, pues bueno, necesito un script que haga esto, recorra, coja esta variable, la determine, la calcule. Eso te lo hace un programador. Puedes contratar a Brainlabs o a mucha gente acá que puedes conseguir en el mercado y te ayudan con eso, ¿vale? Ellos acá, Brainlabs, tienen muchísimo. Aquí tienen el AdWords Script Directory. Y acá, a disfrutar. A disfrutar a ver scripts fantásticos. Y por último, PPC Project. Bueno, siento un script para que la pases bien. Está fantástico. Muchas cosas. También tengo que decirte algo. Cuando tienes el script, ¿vale? Él te va a decir esto. Fíjate. Cuando terminas, pues bueno, te va a mandar a ejecutar. Se ejecuta el script. Dice en este caso publicar sin revisar. Pues bueno, lo publicas sin revisar o lo revisas como quieras. Y ahí él empieza a ejecutarlo para determinar si hay algún tipo de error en el trabajo del script. No hay nada, pues estamos bien. Y esto es importante, la frecuencia, ¿vale? Aquí vas a definir cuándo se va a ejecutar. Si quieres que sea cada hora, día de martes, semanal, mensual. Entonces, esto es muy importante que lo definas, porque si no, no se activa el script. Así lo tengas acá activado, el script no hace nada. Si no defines la temporal, la frecuencia. Y por último, bueno, tienes que editar, duplicar o inhabilitar el script. Pues bueno. Entonces, esto con respecto a los scripts son como los hermanitos, o perdón, los hermanos mayores de las reglas, ¿vale? Que, bueno, son mecanismos para manejar la web y optimizarla diariamente, ¿vale? Me doy cuenta que no son muchos. Y bueno, entonces, pues como siempre, un gusto. Por favor, recuerda, si tienes alguna pregunta, cuéntame qué opinas de los scripts, los has utilizado. Has entrado antes estas páginas y, pues bueno, te invito a darle like, seguirme y compartir este contenido que sé que puede ser de valor para muchas personas. Hasta pronto.